דף סמך ג' מטריטים נזיר שגילח ונודע לו שהוא טמא נזיר כתרמינו וטרינטדיה סינוטרינטיון פייסוס קורבנות ופלמנוס און קורבן גילח קורטוסו קבלו ודיסקובריו כתב אימפורו ¿Qué dice? No que ahora se impurificó. Si es ahora, no tiene problema ni un. Ahora ya terminó en el zirut. Solo tiene impureza. Mas ahora descubrió que en algún día anterior se impurificó. Intumai edua sotero. Si es una tumá conocida, una tumá que todo el mundo no está escondida, como vamos a ver. Eso, claro que ahora descubrió que tenía un error. Él no sabía, mismo que Gilea no valió. Soter, Mashma, que tiene que reiniciar como un nazi que se impurifica. Vamos a ver a quemará si Soter todo o siete días. Ribán dice, Shloshim, Intumay Edua, Sotere Takol. Beim, Tumateom, Ena Soter. Mas si era una Tumá oculta, como estudiamos también en Pesajim, que existe Tumateom, tenía una subida también. En Nedarim, que mencionamos Tumata Teom, que ya va a explicar exactamente cuál es la definición de eso. La Tumá oculta, que nadie conocía, ahora descubrieron, no anula, quiere decir, no anula, o Nezirú no precisa repetir, claro que está impuro, no era conocida, mas ahora sabe que se impurificó. Entonces, Enosoter Shloshim, Mashiva, claro que debe contar siete días para se purificar. Y Mashelo Gileach, si descubrió antes de cortar el cabello. Venga, juvenca, sotero. Tanto Tumá Yeduá como Tumá Tatejón, anula todo. Listo, Safo, porque a la jale Moshe Misenai de Tumá Tatejón, que no anula, es cuando nos daron a Harshikilea. Eso se descubrió después de Kilua. Todo esto a la jale Moshe Misenai. ¿Qué tal? Ahora dice el Tosafo, ¿qué es el din tomateón? No va a explicar ahora qué es tomateón, eso va a ser una quemara. ¿Cómo yo din? ¿Cómo debe proceder cuando nitma con tomateón? Entonces depende de la situación. Y ahora litbol va me hará. Era nazir y fue a hacer tevilá en la caverna que tiene un amigbe. ¿Cómo tevilá? Si está impuro, ¿qué adianta? Entonces dice esa foto, Tumat Sheres, por ejemplo, no era Tumat Met. Se purificó con Sheres, que ya estudiamos que no invalida o Nezirut. Fue a hacer Tubilá. Benimza Met Tzav Alpia Meara. Y encontró un Met fluctuando. Kazay Mina Met fluctuando. La caverna. So, que no es que en ese momento encontró, sino ahí no es, está en medio de Nezirut. Después que Gilea, Eli encontró, y ahora no sabemos si estaban en ese día que fue este vila, esa tumba o no. Tame, aquí está impuro. Porque no es Tumat Teom. Tzav, está por fuera.
Entonces un día normal, ahora descubrió que tenía impureza. Afirmó que no sabe si estaba en ese momento o no. Tampoco también. Lo digo normal, se afecta tu mano, resulta aquí, se afecta también, duda de tu mano, por duda se impurifica cuando resulta aquí, dentro de la meara resulta aquí. Nimzame shukaba karka meara, después de Gilea, encontró en esa meara que fue este vilá un kazait enterrado. Esto probablemente ninguém viu nunca. Agora encontrar, aí é tu mata teu homem. Então depende, aí depende. E era aquele Tahor. Se ele tinha ido nessa migue só para se refrescar, não por te vir lá, e agora descobriu dessa tu mata teu homem, Tahor. Está puro. Mas si él fue para tu ma, para te vila, litaeme tu matmet, dame. Si él fue para se purificar de tu matmet, como que no, na verdad tenía tu matmet y él fue para reiniciar a contarse. Y contó más 30 días. Y ahora descubrió que en ese momento tenía enterrado una tumá, que tumá tateom, ahí también, ahí no se purifica. Ah, falamos que tumá tateom tahor, cuando él después de Gilúa descubrió, aquí después de Gilúa, también aquí, eso faz parte de la Halo Moshe Sinai. Cuando aprendimos, cuando alguien que estaba jazká de tahor, acontece una duda, ahí tú mataste a un tahor. Mas él estaba también metido en ese momento. Solo que si se impurificó, no adianta, como falamos, tobe el bichés veyado. Si se impurificó, va a tener que comenzar de nuevo 7 días. Por eso, dice el Mishan motivo, nos consideramos a él en la jazaká actual, ya que estaba impuro. Mesmo que no tiene lógica, no porque estaba impuro significa que ya existía. Si la duda es si existía esa tumá en ese momento. Y tu mataste a la Torah permitió. La Torah permitió a la Jam Moshe Sinai cuando era un hombre que hasta ese momento estaba hasta ahora. No, aquí. Él hizo este vila para tu matmet, certeza que era, no me voy a decir, tenía tu matmet. Fez los corbanos de tu matmet y reinició. O Gilúa, que después de 30 días que contó, descubrió. Descubrió que aquel vila del mes pasado, ahora te encontramos un matumá. Menane, mile. ¿De dónde sabemos ese din de tu matmet de hombre? אמר בעזר המכירה וכי עמוד פת עלה בפתע פתאום עליו תסקריטו סוברי לי במחובדת לו כזה כזה שקלרו פראי לי כזיסטי התאומה מתאומת התאום את ההור ספלה מואחר משה מסיני איסו הכי דפוי בעשר מפלה כי אסמכת ריש לה כי שמר אמר כדה כי יהיה תאמה לנפש, או בדרך חוקה, כי דרך, מה דרך בגלוי ופקוד בגלוי? איזה פסוק סבר מוקטע קורבן פסח? פרדיס דרך חוקה. מנקה פרדיס מוזדלה, פרסיסה תמיד עם פסוק, פרקי תומת התאום, הלכה, טנטו נזיר, כמו קורבן פסח. קורבן פסח ספרנדה זה דרך, ונקמיניו, יגלוי, יקוניוסידו. También la tumá debe ser conocida y no oculta. Aquí listo Safo, que parece que a su día no faló que eso para pesar. Está hablando de Nazir,
Que es decir, que aprende de Pesaj para Nazir. Y no como a su día de Pesajim. Su día de Pesajim divide. Faró, Ashkehan, Nazir. O se Pesaj Menalán y tras Derech. Aquí que no faló así, Mashma, que aprendemos de ese paso de Derech para Nazir. Vela, Adetania, Ezeu, Tomatateom. ¿Qué es Tomatateo cuando ninguém en el mundo lo conoce? Abar Mekirá, Ejad Besofa Olam, es Tomatateo. Si alguien conoce, no es Tomatateo. Bishrama, Leman de Amar, y así Mashma, como Tosafot explicó. Si aquí dice Man de Amar, Mashma que los dos aprenden para Nazir. Un de Alav y otro de Derech. Si no, no tienen discusión, son dos asuntos. Tiene otras diferencias entre esta suya y la suya de Pesaj. Bisho amare mande amar kiderech, Shapir. Para quien aprende de Derech, entonces, si alguien conoce Ejad Besof Aolam, ya no es igual a Derech. O mejor, ya no es tu matateón como Derech. Puede ser, si alguien conoce, ya es, se llama como conocido como Derech. Era hermana Mejuveret Lo, que dice Alab, que tiene que ser conocida. Kimakerazo Mayave. Alab, conocida para él. ¿Qué importa si alguien en el final del mundo sabe que existe esa tumba enterrada? Ese Nazir no conocía que existía. Entonces, ainda es tumba tateom. Betú, más una pregunta. Ade tania amotse med moshkad rechava shel derech. Betumá tamé. Encontró un med enterrado en la largura. La largura del camino, que se ocupa todo espacio, que certeza quien pasa por la sin purificó. Entonces era Tumatateom. Y dice, depende, Betruma, también, para Teruma, no entendí de Tumatateom, está impuro. Beazir, Bepesato, Panazir y Bepesato. Maishena, la pregunta aquí es para los dos. Tanto que aprende de Alab o de Derech, ¿por qué? Si aprendimos de un pasú, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué para Terumá también? Es la tomata, tengo que mirar que mire la. Responde las dos preguntas. Alajá de Moshe Misinai. Por eso, os pienso que hizo las machta. Y así dice Alajá de Moshe Misinai, que son para Nazir y José Pesaj, no para Terumá. Y si un conoce en el mundo, ya deja de ser tu matateón. Y más si lo guilea, ahora falamos. Si ainda lo guilea, venga huega soter. Mantana, quiere otra nada Mishnah, que dice que depende de Gilua. Amo Biohanan, Rebili Ezeri, como conocemos. Rebi Eliezer de Amar Tigrahat Meakevet. Meakevet para tomar vino no es suficiente. Primero Corban, como Jajamín dicen, que ya puede tomar vino después de Azerika. Solo le puede cortar el cabello. Por eso aquí fue depender de Gilúa. Si no, debería falar Im Zarak, Im Lo Zarak. Que dice, si lo guilea es como si no fuese corbán ainda. Por eso, sotero. Y ahora va a explicar cuánto sotero. Va a ramé barjamá, nizma betoch melot. Venodalo le ajar melot. Si se impurificó dentro del periodo de Nezirut y ficó sabiendo, no final,
לאחר מלות, דיסטו תפו, קודם גילוח, עלו בלהן הקסו דה, קודם גילוח, דה פה דה גילוח שפלמוס, הלכה עם משה מסיני, כנו סותר. לפני גילוח, כתס קיטו כסותר, גם בידה דה, אלינוס אבי המשנה, דיסטו ראשונים, בתד ידיעה אזלנן, וידיעה אחר מלוטו, Vamos atrás del conocimiento. ¿Cuándo ficó sabiendo? Le Harmelot. El último día, antes de Gilu, a mayor era el día 31. Entonces no soter, o máximo 7 días. Y déjame, hola, o vamos atrás de Atumá. Ahora ficó sabiendo que Atumá fue dentro del periodo de Nezirut. Entonces, soter Shloshim. Si vamos a dar a Tumá Soter Shloshim, si vamos a dar Yedia, Soter Shiva, la duda es siempre, en la Mishnah estudiamos ese caso de la Mishnah, que era así, Shekile, no darlo, no darlo, Sheutame antes, no se purificó ahora, y está escrito, y más Shelogilea, venga o venga Soter. Que dice, vamos atrás de Atumá, no da Yedia, Soter, Soter todo. Porque antes de Gilúa hay como Tochmelot, faló para Rabbi Eliezer. Ulmai, y continúa explicando. Y afirmo que digamos que vamos a atar a Tumá y Soter. ¿Cuánto Soter? Ulma y le mistar, eso que dice, ¿cuánto Soter? Que si la duda no es para saber cuánto Soter. Si vamos a atar a Yedia, Soter Shiva, y si no, Soter Shloshim. Amarabata Shema. Y más se lo guilea, lo trae prueba. La Mishnah, ¿qué dice la Mishnah? Si ficó sabiendo antes de cortar cabello, Benkach, Ubenkach, tanto Yedua como tu mata Teom, Sotero. Dije, llame, ficó sabiendo de tu ma, cuando, ahora ficó sabiendo, o cuando, cuando ficó sabiendo, y de ti dale Betochmelot, si dije a mamar. Si es que ficó, ya descubrió, no es medio de Zinzirut, precisa hablar Pashut. Eso es un día normal, ¿no? No precisa. No importa tu mata tu o no, si es no medio de Zinzirut, ya ficó sabiendo, ¿verdad? Que Soter Shloshim. Era la Abrahamelot, llama Mina. Entonces, claro que, como nos explicamos a Mishnah, no dalo, como dice, nazi se gilea, pero no dalo se utame. Y la cefa, y más se lo gilea, venga o venga. Claro que también se trata. Después, no último día. Lo gilea, más de último día. La diferencia es si gilea o no. Llama a Mina, entonces vemos que afiro, que ayer día fue, y después vamos a entrar a Tumá. Ahora explica la segunda duda. ¿Verdad? Y Tibeleja. Entonces vemos que lejumbra. Vamos a atar a Tumá y Soter. ¿Más cuánto Soter? ¿Culó Soter o Shiva Soter? Tengo que repetir 30 días o 7. Lemar, ¿para qué la duda? Y Lemar de Rabanán, pechito de culó Soter. Para Rabanán, Tumá no medio. Siempre Soter. 30 días. Veir el Eliezer, con la Harmelot, o más, no es lo mejor. Para Rabanán, afilo cuando Nitma, no último día, antes de los Corbanot, Soter Shloshim. Y según el Eliezer, si en el último día, Soter Shiva, estudiamos. Esa aquí tengo que hablar el Eliezer. Con la Harmelot, Shiva Soter, Amal Lejá. Hanemile, ¿quién es más a Harmelot?
Toda esa discusión, si se te shloshim o no, cuando nitma harmelot, antes dos korbanot o día 31. Veay, lifne melotu. Mas ese descubrió ahora, mas se impurificó antes. Esa diferencia, yo va a ser 30. Odir ma shaneak de día harmeloti. O tal vez, ya que ayer día fue después, va a ser 7 días. Entonces, vos dices que ahora está explicando la duda de Ramá Barjama. Esa realmente fue la duda. Lo que está analizando para entender por qué tiene esa duda. Humina, ahora responde. Vamos a hacer prueba de la Mishnah. Katane, venga, juvenca, soter. Soterilo, velo que me falgue. No diferenció. Aquí agresa el loma flig entre Nitmaco de Melo y Marja Melot. Entonces, así como Nitma, si Nitma ese último día que descubrió, vaya que Soteshiva para Rebiliezer, falamos que a Mishan Rebiliezer. Entonces, también cuando Nitma Lifne Melot, es Shiva, 7 días son. ¿Qué dice? Vamos de cura, porque ayer día fue ahora. Ya que descubrió ahora, afirmo que descubrió que Nitma no medio sosoter Shiva. Esa explicación de Mishnah, cuando faló, y Masheló Gilea, venga, venga, soter Shiva. Que dice que en la Grecia, que era tu mate teom, descubrió después de Gilea, en soter Bichlal. Claro que está impuro, ¿cierto? No soter. Para, no precisa repetir ningún corbán, solo se purificaron. Está dando la banana. Y ahora va a explicar exacto qué es tu matateón. Y esa baraita, toda estudiamos en Pesajim. Pealef. Hamotze met mutal el ojvash el derech. Quien halló un met, como falamos, en la largura del camino, ocupando todo espacio. Litrumata me, Brasil va a pesar esa misma barata que limos. Continúa. Bame de amurim. Que para Terumata me, cuando Shein los bancó en labor. Cuando no tiene otro lugar para pasar. Certeza que pasó por cima de Med. Aquí se trata Med, que era oculto, que era Tumata Teo. Avaries mamacón labor. Afle Terumata or. Si tiene un espacio, no ocupaba todo o la largura, entonces podemos decir que pasó por un lugar donde no tenía met. Tolim le kula. Ve a morir. ¿Por qué? Eso es afecto más de Reshut Rabim. Ten duda. ¿Por qué vamos a hablar que está también si es Reshut Rabim? Un lugar no. Derech. Va a morir. Ahora ese va a morir y los próximos es diferente. No, ese primero ainda para. Ainda igual al anterior. Va a ver a morir que para Terumatame se me echó Shalem. Cuando encontró Omed completo, entero, o cuerpo entero, Abal, me Shubar, o me Furak, afirma con colabor, Hashem, ven, pero aquí me Abal. Mas si estaba quebrado en pedazos, entonces mismo que ocupa todo espacio, mas ya que no está entero, puede ser que pasó entre un oso y otro y no pasó por cima de Omet. Hube Keber, mas si se trata de un Keber que está enterrado, no cuerpo solo, con un arón, eso que dice. La firme Shubá en Forak también, pero ese Keber me zarefó. O Keber, quiere decir, o arón, mismo que son osos separados, consideramos como un metro entero, todo arón de Tumá. Entonces Tesa pasó por cima. Vale, Amurim, ahora ese que es diferente. Cuando falamos Shema Ben Perakim Abar, que si no era Keber, y está quebrado, Tahor para Terumá, porque tal vez pasó entre las partes, Bebe Alebe Laglav, se están dando a pie.
אבל טעון הולכו, תאמר, לפי שמלך, אולי אפשר לא שלא יגע ושלא יסיד, ושלא יעיל. טעון הולכו, ואפשר שלא יגע ושלא יסיד ושלא יעיל. אנדנדו, אפוסיבה אלי, פסה פרון אספסיו, פקנו, עונדה נותן תומה. אינו ניתוקו, נישותו, איני פסו פורסימה. מסשג, סייה לי טבן, אין כך רועשה. O montando un animal, no tengo como no tocar, que se ocupa un espacio mayor, él y con su animal o carruaje, hay certeza que pasó por algún pedazo de tomate. Amurim, también aquí el letaor, que cuando no tienen lugar para pasar. Aquí corrige. No, de afagab, de eso mismo que no tiene lugar para pasar. Esta hora, y ahora entonces ya estamos, hasta ahora la teruma. Ahora se va a morir, está hablando para pesas y nacer. Cuando falamos que afilo que no tiene lugar para pasar, está entero. Esta hora para nacer y pesa, betumate este hombre. Cuando era una tumá que nadie conocía, abatumá y eduá. Si los tantos me. Si era conocida, los tres, ¿qué los tres? Tanto Terumá, Nazir, Pesach también. Tumá normal. Porque no es afe, estamos hablando que ocupa todo espacio. Es certeza también. Ve eso y Tumá Tateón, Kosh en Makira y Jadbe Sofa Olam. Como faló antes. Si ni una persona en el mundo conoce. מכירה אחד בסוף העולם, איזו תומת התאום. היה תמור בטבעים סוירות, על איזו תומת התאום. סיטה באנטרדה, אמפליה או פדרס, קונסידרה מותה אוקולטה. בימים, ימים קומם קונדגש, נוסמרס, באפלה או לוגר אוסקורו, ונקיקי הסלעים, אנטרי הספדרס, no está integrado. Eso tu mátate hombre. Eso no es tu mátate hombre. Pero hambre tu mátate hombre. Y le remed bilbad. Y más o más regra. Son tu mátate se faló. Tu mátate hombre. Podemos leer más un pedazo. Que tzayara atzafá. En ametamea leñan sheretz. Si está fluctuando. No es también para Sheretz. ¿Qué dice él? Así dice una barra y te va a explicar. Está, tengo una tumá, y no tumá, un Sheretz frutando en agua, no me tamé. ¿Y por qué? Aquí ya no es tumá, un otro día. De tan y agosto, dice, de tran, safek tumá, zafa, bembe kelim, bembe karka, teorá. Safek de Sheretz que está fluctuando, sella que está fluctuando en la tierra, en la agua que está en la tierra, como un río, o en agua dentro de un keli, está tajor. Entonces, ¿qué es Safek? Safek si él encostó, existía allí un Sheretz, Safek si él encostó, está tajor. Bishimon Omer, ve que él entremea, ve cárcate ahora. Si está fluctuando en el utensilio también, en la tierra está. Va a explicar un motivo. Más está más en la cama, va a dejar a Dimi. ¿Qué te dice? Mejor a Sheretz a Sheretz. Colma con su Sheretz. De más más en la tierra. Con a Sheretz a Sheretz a la Ares también. Por eso, si está fluctuando, no se cumple ese paso. Por eso está ahora. Eso es para Rabanán. Octiva la Ares, como dice pues, a Sheretz a la Ares. Haketzad, Badai, Naga, Tame, Safek, Naga, Tahor. Cuando está fluctuando, si tocó certeza, ahí no tenemos diferencia a dónde que está. Tatame. Mas en duda. En duda falamos que tajor. Más.
¿Por qué? Por Tumá Beshut Arabim. Dito Safot que está en Bajo. Safek Navá, Dabka al Ares, Tamé, y mi Tumá Beshut Ahid. Y eso, Tafarán no Beshut Ahid, porque si no siempre está ahora. Matzafa, lo pasó que aprendemos que afino en Reshut Ahid, está ahora. Rebishimo Maitama, Ama que era que tiv, tendó Pesukim. Ahmaya Nubor, Mikve Mai, mi está ahora. Uchtiv, Itma, que dice Mayan Ubor, cuando está en agua, está taor. Y otro pasuk dice, Behol Keli Itma, que está Zafa Bekelim, también Bekarka Taor. Que dice, entiende los dos pasukim, ven a excluir Zafa, más depende. Si está frutuando y agua dentro de un Keli, ahí también. Eso es Behol Keli Itma. Mas Mayan, Mayan Ubor, Mikvemae, Mieta Or, como un Mayan que está en la tierra, una fuente de agua, en la tierra, fluctuando encima, la agua natural, ahí está Or.